drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all. ¿Pero qué te pasa? Parece que te ha dado un aire. Sí, desde la fiesta de autoridad pareces otro. Pues me he comprado un vestido azul divinal. Te he dicho mil veces que el azul no te pega nada bien. ¿Verdad, Julieta? No te esfuerces, si no lo soy. A ver, Julieta, que estés en la clase de matemáticas o en el patio, pase. Pero que no reacciones a una conversación sobre vestidos, no tiene perdón. A ti te pasa algo. ¿Pero qué te pasa? He conocido a la chica de mi vida. ¿Romeo? ¿Julieta? ¡No! Últimamente. No, está igual de tonta que siempre. Te he dicho mil veces que no hables así. Es tu hermana. Sí, pero es tonta. No sé, reconozco aquella mirada. Me parece enamorada. ¿Quién? ¿Julieta? ¿Enamorada? Imposible. Eso no se interesa por las teleteres y por ser rapita. Menuda pulsa. Rosala, tienes que averiguar qué está pasando. Sonsacle y luego me lo cuentas. A mí no me va a decir nada. Somos hermanas. O sea, las peores en mi vida. Nunca me contará. O averiguas. ¿Qué está pasando? Averiguas qué está pasando o te quedas un mes sin ver la tele, jovencita. ¡No es justo! Deja de ir, que es que ahí viene. Hola, queridita. Bueno, habla a las solas, porque las hermanas se lo cuentan todo, ¿verdad, queridas? Bueno, habla a las solas de vuestras visillas. Está rara, ¿no? Pues será de familia, porque tú también andas como alorada. ¿Yo? ¿A ti te pasa algo? ¿Qué va? Hermanita, o me dices qué está pasando o le digo a mamá lo que te han gastado realmente las botas de rebaja que te compraste, ¿eh? Pero ahora que te la cargas, prometiste que no dirías nada. Sí, pero le diré, si no me cuentas qué está pasando. Es que estoy teniendo muerte un mes sin ver la tele. Vale, a la chitón. Me gusta un chico de la escuela. No, sí. ¿Quién? No sé, es nuevo. Nuevo son muchos, el curso acaba de empezar. Sí, tenemos un largo curso para vernos. Julieta, esa frase es demasiado cursi, hasta para ti. Sí, soy la chica más cursi del mundo. ¡Dios mío! ¡Esto es serio! ¡Me insulta y ni se nota! ¡Mamá! ¿Pero dónde se han metido? Estoy harta de trabajar con adolescentes. Harta. Quedas a una hora y nada. ¡Qué falta de responsabilidad! Con la cantidad de cosas que tengo que hacer... ¡Perdone, profe! Se lo estaba diciendo, pero es que no me hacen caso. Y eso que soy el delegado. Ya lo sé, Osvaldo, ya lo sé. No entiendo a los chicos de hoy en día. ¿Pero qué tenéis en la cabeza? ¡Yo tengo planes, profe! Quiero ser ingeniero y trabajar en una empresa fuerte para poder ganar mucho dinero y después no tener que trabajar más en la vida. Osvaldo, dicho así suena un poco... Sugerente, noto cierta envidia en su tono, profe. ¿Envidia? ¿Yo? No, adoro mi profesión, lo mío es vocación. ¡Pero
momento decidí ser profesora? Antes veterinaria, que los animales son menos salvajes. ¿Pero dónde estaban? Más cerca. Que llamo a la jefatura de estudios. Y ahora a clase. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, screaming. ¿Sabes componerte que en casa? ¿A quién le llamas paleto? Deja, que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Te dejas insultar por una cursi. Cursi, yo, mírate como que solo sabes cantar tenis de primaria. ¿Qué sabes tú de tenis? Y lo más cerca que has estado de ropa deportiva es cuando vas a comprar Geox. Geox, pero qué mal gusto. De verdad, dejadlo, que no me he hecho nada. Mirad, que ha sido un accidente. ¡La diré! Silencio, ¿pero qué pasa aquí? ¿Lo mismo de todos los días? Señora directora, parece que ha habido... Silencio, tengo una pregunta retórica. Se lo juro, doña Junta, esto está superando los límites. Me he quedado con este grupito. Ah, ¿no? Pues os diré una cosa. La próxima pelea va a tener repercusiones grandes, porque como vuelvo a enterarme de otra revuelta, va a haber expulsiones. ¿Habéis oído bien? Expulsiones. Y ahora todos a clase. Hay que darles un examen. Sí, pero no tiene que enterarse nadie, si no ya sabes, expulsión. No haremos nada de eso, se acabaron las peleas. ¿Qué has dicho? Eso pues se ha vuelto un gallo. Exacto, no habrá más peleas. Estás bromeando, ¿no? Eso pues se ha vuelto un gallo. Ni una cosa ni la otra, quiero que nos quedemos bien con ellos. ¿Con ellos? ¿Por qué? Porque me interesa que no nos expulsen a ninguno. Ya, y nosotros nos lo creemos, ¿no? ¿Nos dices la verdadera razón? Vale. Me interesa Julieta. Lo sabía, se ha vuelto loco. Quítatela de la cabeza. ¡Es una cursi! Nunca se te dejará. Eso veremos, pero déjame solo que ahí viene. Te vas a arrepentir. Hola, perdona lo de antes. No, perdona tú, es que se ponen muy nerviosos, sí, pero te prometo que acabaron las peleas. Sí, opino lo mismo. No tiene sentido que nos llevemos mal. Si lo piensas un poco, tenemos más cosas en común de las que pensamos. Compartimos la misma profesora. Sí, la tenemos que soportar todo el año. La misma directora. Y los mismos libros. Este es mi libro. Entonces este es el mío. Seguro que nos lo cambiamos cuando chocamos en el pasillo. Pero prefiero quedarme con el tuyo. Y yo con el tuyo. Estaba pensando que quizá... Sí. ¿Te gustaría venir conmigo a ver un partido de baloncesto? Sí, me encanta el baloncesto. Entonces te recojo mañana a las 2 en tu casa. No, en mi casa no. Luego te digo dónde nos encontramos. Yo creo que el examen de lengua estuvo chupado. Osvaldo, para ti todo está chupado. No te lo creas, da lo mismo. ¿A quién quiere impresionar con mis notas? A mí me impresionas. Ojalá saque yo esas notas cuando vaya primero de ESO, como vosotros. ¿A ti te impresiono? Debes ser la única. No, a Julieta también. Dices que eres el bajito de la clase. ¿Dices que hablan de mí? Sí, pero ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto rojo? No, para nada. Chao, te veo mañana. ¡Aunque este es el chico que le gusta a Julieta! ¿Se puede saber por qué tardas tanto? He tenido que salir porque si no iremos al dentista. Mamá, por favor. ¡No quiero usar aparato! Levántate. Cuando seas mayor tengas una sonrisa divina y confiante, me abrazarás. Y ahora dime, ¿hablas tú con tu hermana? Sí, y no solo con ella. Pues verás, mientras Julieta está caída por un chico. ¡Madre Dios! ¡Lo sabía! ¡Por eso las malas notas! ¡Claro! Y ni te imaginas quién es, mamá. Me da lo mismo. ¡Osvaldo, ven por ella! ¿Osvaldo, el hijo de nuestra nueva vecina? Pues su madre dice que es un portento de la escuela. ¿Lo ves, mamá? Es el único que saca el matrícula de edad y en primera de la ESO. Bueno, vaya. Igual tendremos que invitar un día a presentar. ¿Podría ayudar con Julieta? Pero si estoy ¡Te quiero!